Tere Quiroz, Tina Quiroz, para los amigos, quien ya pues se encuentra justamente cubriendo este llamado que había realizado un colectivo feminista de aquí de Saltillo para realizar este evento denominado Aullido Violeta. Excelente noche, Tere, ¿qué información nos tienes? ¿Qué tal, Iván? Pues yo aquí ya me encuentro justo en la Plaza de las Ciudades Hermanas, donde, como tú bien lo mencionas, en días pasados se hizo un llamado para rescatar el movimiento del 24 de abril. ¿Qué es este movimiento? Es un movimiento que busca visibilizar la violencia de género, que en 2016 pues fue impulsado por diferentes colectivos nacionales. A 5 años de este hecho, el día de hoy, un grupo de mujeres pues buscó reavivar nuevamente el movimiento con tomas de espacios públicos, esto de manera pacífica y artística. También pues la participación importante de niñas, si bien aquí presenciamos un aforo de alrededor de 50 mujeres, pues es importante destacar que la participación de mujeres de todas las edades, como ya te lo decía, incluso de niñas, en este tipo de actividades que buscan visibilizar la violencia de género, pues ha tomado auge. En estos momentos, como ustedes pueden ver en las imágenes, se encuentran realizando diversas actividades, entre ellas talleres de concientización en el tema de violencia de género. Hay algunas mujeres que se encuentran bailando en este momento en la Plaza de las Ciudades Hermanas, esto antes de salir en caravana hacia la Plaza Nueva Tlaxcala en el Centro Histórico de Saltillo. Ellas estarán caminando por las principales calles del Centro Histórico de la ciudad con la finalidad de visibilizar este movimiento y levantar la voz por todas aquellas mujeres que lamentablemente murieron a causa de la violencia de género y también pues para prevenir más casos de esta índole. Muchas gracias por la información, Tere. Nos mantendremos al pendiente. Entendemos que todavía hay actividades que se extenderán un tanto por la noche de este sábado. Excelente noche, Tere. Muy buenas noches.